unas lecciones, cuando le hago una hoja de ruta más o menos a una persona interesada en tener su propio proyecto, lo que siempre aconsejo que tengas una formación en dibujo y en color. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabiendo dibujar, más o menos realista, vas a saber lo que sí te interesa de ese mundo y lo que no te interesa. A lo mejor no te interesa hacer retratos, paisajes, personajes, para cómic, para eso. Te interesa más el arte abstracto, el arte conceptual, el expresionismo. El expresionismo en el sentido de meter tu expresión, tu gesto, tu acto, la pintura más suelta. Puede ser expresionismo abstracto o figurativo. Entonces, bueno, pues siempre es bueno conocer todos los terrenos que te aporta el arte. El arte, pues hay muchos artistas que tienen una línea que te puede interesar. También es importante, pues, buscarse los maestros el estilo que te gusta, seguir a esos artistas, cómo han tenido su recorrido desde su juventud hasta las consecuencias de su creación. Y te darás cuenta de que cada artista tiene un proceso creativo desde que se forma en academias o con autodidactas o formación no formal de academia, tiene un proceso, y entonces eso es lo bonito, ver cómo ha llegado a las conclusiones que ha tenido. Hoy en día, como hay tantos artistas y obras tan interesantes, que muchas no requieren técnica, ¿cómo se valora una obra? Se valora a nivel, se podría decir, independiente, o sea, sin considerar al artista. Tú ves la obra, te gusta o no te gusta, te sugiere el título, lo que te dice el mensaje y punto. Ahí está el espectador, que siempre va a terminar la obra. Una obra siempre está abierta a un público que lo recibe, y en cierta forma esa interpretación siempre está. Por eso el arte, hay mucho que dice, eso no es arte, otro dice, no, eso es arte más que lo que están haciendo el Bob Ross. Entonces, lo guay del arte es que es una propuesta, no como una fórmula científica. Se puede decir que es un pensamiento convergente, converge en una fórmula. Esto es sine qua non, tan. Pero el arte es una propuesta que tiene muchas variables. Entonces, Sí, una propuesta abierta, es no una está propuesta claro. abierta. ¿Qué pasa cuando tú analizas el proceso del artista para llegar a esas conclusiones en esa obra? Tú puedes reconocer un hilo conductor, un discurso, una historia, una búsqueda personal. Eso es lo guay, ¿vale? Yo por eso me gusta mucho la biografía de los artistas, porque yo más o menos me veo también reflejado en mi proceso, por dónde estoy, ¿sabes? Eso es muy bueno también, que tú te leas la vida de Van Gogh, aunque sea en una película. Pues tú ves cómo el tío llegó a esas conclusiones, con sus pros y sus contras, con sus problemas y con sus virtudes. Todo eso es psicología. Vas a ir aprendiendo también en que tu propia creación va dejando ahí huella, un montón de incógnitas que tú a lo mejor conscientemente no la tienes. Pero en el acto emerge. Entonces, por ejemplo, en arte terapia se trabaja mucho eso. Se deja a la persona que está neurótica, psicótica, se le activa el que saque todas esas problemáticas con ejercicios. Entonces hay un acompañamiento entre el arte terapeuta y el psicólogo para ver dónde está la problemática que está emergiendo en esas imágenes. Hay un lenguaje simbólico que es el símbolo, la imagen que representa y qué relación tiene con esa persona. Por ejemplo, si una persona tuvo una situación de asesinato en su casa, cuando pinta mucho rojo, es que está sacando a relucir esos aspectos inconscientes, ¿vale? Entonces, todas las obras, aparte de que valga o no valga, tiene un trabajo, sirve para el artista en sí mismo un enriquecimiento personal de autoterapia, de autoanálisis y de Sí, introspección y demás. introspección. Entonces, es muy interesante
que el arte esté en todas las personas, cosa que en el colegio pues no lo fomentan, No, en fomentan el que colegio no, en estudien el colegio no y se fomenta eso ni muchas cosas. claro, entonces es un rollazo que se llegan a esas conclusiones de la educación porque, como sabemos, no está el mundo para que la humanidad lo tenga fácil. Yo muchas veces, yo no sé tú, pero con todas estas cosas que están ocurriendo de guerra, que si vacuna, que si esto, lo otro, pues te planteas por qué ocurren, ¿no? Después Sí, claro. Bueno, te claro. vuelves muy negacionista, te vuelves, yo sé, Susceptible, susceptible, todo. desconfiado de las Exacto, sí. instituciones. Muy incrédulo de todo, sí. Entonces es muy bueno eso, es muy bueno porque te mantiene en una batalla como un guerrero con su escudo, porque pues, la desincronía o los malos rollos te pueden venir hasta de tu familia. A lo mejor no tienen ellos ese objetivo, pero a nivel cultural siempre hay unos miedos que inculcan a unos a otros en la comunidad. Entonces siempre es bueno profundizar en el desde dónde ver las cuestiones. Por eso está la gente que estudia psicología, por eso están los que estudian simbología del arte, ¿vale? Entonces, bueno, pues el arte siempre te va a ayudar a eso, a nivel personal. Cuando tú vas a ver una obra de arte, incluso estás tú trabajando también con esa interactividad de la imagen que te está aportando. ¿Qué respuesta estás tú dando, no? Eso a nivel lo más interesante del arte. Te estoy diciendo a nivel global. Pero ahora vamos a lo particular. Si tú, por ejemplo, en tu caso, quieres impregnarte de estas sutilezas del pensamiento del mundo del arte y decantarte por el camino del artista, pues lo primero que se propone, aparte de que tú quieras aprender a dibujar o eso, es marcarte un objetivo. Por ejemplo, yo en un mes me quiero hacer aprender a dibujar caras. Dentro de 2 meses quiero aprender a dibujar caras y manos y pies y aprender realismo. Dentro de 3 meses quiero hacer unos cuadros, ¿vale? Eso a nivel, por ejemplo, si estás interesado en ir de lleno a aprender a dibujar. Pero si tú, por ejemplo, me has propuesto, me gusta la pintura acrílica, pues entonces, claro, la pintura acrílica, ¿con qué imagen? ¿Qué quieres tú transmitir? ¿Qué a través de ese medio? ¿Qué quieres transmitir? Pues entonces tú dices, bueno, pues yo lo que me interesa es hacer paisajes. ¿Por qué? Porque no hay mucho dibujo y es más color. Entonces, si quieres entrar en el mundo del arte a través de la técnica acrílica, pues puedes empezar por el tema que más te interese. ¿Y cuáles temas más te interesan? Bueno, pues busca artistas que a ti te llenen, que a ti te inspiren, te digan algo, algo oculto o algo explícito. Oye, pues me gusta cómo trabaja Picasso el color. Cómo con las líneas y las rectas, y los planos y las capas va creando esa intersección. Me interesa muchísimo cómo qué facilidad tiene el colega. Pues yo quiero entrar en el mundo del arte no a través del dibujo, a través del color. Y me voy a inspirar en Picasso. Entonces ya tienes ahí un camino que ya está hecho. Ya está. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que tú, al final de todo, vas a tener tu propio camino, tu propio estilo, tu propia filosofía, pero al principio los caminos ya están recorridos. Entonces, lo mejor que te aconsejo es, igual que estás hablando conmigo, pues yo te estoy dando una información de un camino que yo ya he recorrido. Estás andando ahora en el camino que yo he recorrido, yo te estoy dando, mira, por este sendero vas a ir al río y a la montaña. Pues ahora con Picasso vas a ir al desierto y vas a ir a Picasso al ambiente jovial de los pintores bohemios de París. Y vas a coger un punto tan de juguetón que vas a emular al artista bohemio de París del principio del siglo XX. Entonces, ya esa energía de esos pintores te va a poner
sin parejo a ellos. ¿Entiendes? Eso es lo Sí, guay. sí. Entonces yo, por ejemplo, a mí me vino una vez un encargo de 40 cuadros para un hotel de la época de las Cortes de Cádiz. Yo soy de Cádiz y ahora vivo en Sevilla. Pues tenía que pintar la época de las Cortes, la época de Goya, ¿no? Entonces digo yo, me cago en la mano. Bueno, hubo carnavales, me disfracé de Goya, mi novia se disfrazó de la duquesa de Alba, como el cuadro de la duquesa Blanca. Y todo era enrollado en imaginarte tú en la época de Goya. Entonces, cuando tú vas a pintar ese cuadro, ahí hay más psicología metida. Y cuando tú veas el cuadro, dices, coño, parece un cuadro de la época. Hay otra gente que dice, no, 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 yo quiero imitar las Cortes, pero que parezca moderno. Pues ya está, desde otro punto de vista. Y vas a otro sendero. Pero yo quería coger el sendero de emular un pintor de la época. Pues también me ha pasado mucho con Picasso, con Van Gogh, con la música, con los Rolling Stones, con los Doors, con Bob Marley. O sea, tú coges la música y más o menos tú eres un Rolling Stone, ¿no? Entonces eso es lo guay, tío. Saber que hay caminos y que no pasa nada que recorrer el camino que ya está trazado. Y en el camino siempre hay un momento donde dices, me voy a parar, voy a hacer tal, hoy me gusta esto. Entonces tú mismo te vas recreando y vas creando pequeños habitáculos en el camino que son tuyos propios. Y después cuando ya has recorrido durante unos años te darás cuenta de que en esos caminos que has seguido de otros artistas, tú has seguido uno paralelo, que es el tuyo propio, pero tú montado en el de ellos, pero ha ido también tuyo buscando también tu propio descubrimiento personal, las cosas que a ti te afectan, ese arte terapia que siempre está oculta en los trabajos artísticos y en todo, en el hablar, en todo. ¿Ok? Entonces, esto como introducción es un pelotazo, porque te marca un punto de vista ideal para decir, coño, me meto en el arte, ¿qué es lo mejor que me pueden decir o contar en una introducción al arte? Esto. Yo tengo 30 años de experiencia en didáctica, de profesor en centros culturales para gente de todas las edades, desde 5 años a 70 años. Sé de primera en qué más o menos, qué punto está cada uno. Tengo mucha intuición. Mi padre fue profesor de arte en la escuela de Cádiz. También era muy didáctico. Yo ese punto lo he cogido de él. Entonces, y también la pasión por el arte, por supuesto. Entonces, me encanta la enseñanza y más o menos me gusta ir por terreno rápido. No liar la morena, liar la parda y enrollarte y después tú dices, sí, muy bonito, pero no me sirve. Hablarte claro. Si tú te vas a meter en este mundo, o te has metido, que sepas que déjate llevar por la inspiración. Busca lo que te inspire y lo que te mueva todos los días. Lo importante es que no estar bloqueado. Cuando hay un bloqueo es porque tú tienes ahí un miedo Miedo, eso es. Y o eso es precisamente lo que seguramente más me para. claro, El entonces miedo al fallar, a no hacerlo bien, a perder el tiempo, que siempre tengo la sensación de que estoy perdiendo el tiempo cuando intento hacer algo. Es que cuadro, mira, cuadro no he pintado mucho, habré pintado 8, 8 o 10. Y de esos 8 o 10, solamente me he quedado con uno. El resto los he tirado porque no me gusta, no me sale bien. Y al final todo eso es práctica, pero al final son, exacto, son miedos y son bloqueos que vienen por miedo. claro. Entonces, una de las cosas es montarte en el carro de emular un artista. Emúlalo, emula a Van Gogh. Hombre, no te corte la No oreja. te acuerdas de la oreja, pero En verdad dice lo de la oreja, en verdad dicen que no fue él, que no porque fueron. fue Gauguin que se pelearon, bebieron tal y con una espada, pum, le cortó la oreja o le dio así, le cortó medio cacho. Entonces se estudiaba esgrima en las academias. Entonces, pues el esgrima era como una técnica para agilizar la mano. Entonces, más o menos en esa época se sabía esgrima.
Entonces, bueno, el pobre Van Gogh se le está denotando su locura demasiado exageradamente. Porque, bueno, él bebería absenta, fumaría de todo tipo de drogas, pero eso no quita que era una persona sensible, una persona que era visionaria, una persona que no estaba tan loco como Se quiere hacer en ver. el establishment se cree. Y también hay una hipocresía en el mundo del arte que es valorar mucho los artistas del pasado, sabiendo que hay muchos artistas que están muriendo de hambre o están dejando el camino porque no hay público que defienda eso y lo valore. En España, por ejemplo, te regatean por 20 euros un cuadro, cuando un cuadro tiene un valor más allá de que un coste económico. Sí, pero que solamente los materiales ya tienen un coste, que es que le tendrás que sumar Materiales, infraestructura, estudio, tiempo. tiempo, o sea, es que eso no está pagado, eso, o sea, está mal pagado, mal pagado. Entonces la gente no entiende que está mal pagado, que vale más. Y además que es nutre la cultura. Todo lo que vemos en la sociedad está hecho por artistas. Todo. O sea, el mundo está construido por artistas, por pensadores. Puede ser a pintores, dibujantes, que después proyectaron en arquitectura. Pero primero estaba dibujo. Dibujaron algo en una mente y después, pum, crearon el edificio funcional este, cuadrado, que tengo yo en mi casa. Y bueno, pues la arquitectura, los puentes, todo está hecho a dibujo. O sea que el arte del dibujo y del proyectarme una imagen, eso son los artistas los que idearon eso. Entonces, no denotemos el valor que tiene un creador de imágenes, porque todo el mundo que vemos alrededor, artificial, hecho por el hombre, está hecho pues, a base de inspiración. Entonces, bueno, lo importante es eso, que tú cojas ahora imágenes que te inspiren. Y te sirvan para crear, ¿vale? Te voy a enseñar para cambiar un poquito y sea más dinámica ahora la clase a nivel visual, ¿eh? Vale. Vamos a ver aquí, voy a reducir la imagen. Esto lo voy a ampliar. Voy a poner la gafa. Bueno, esto es un PowerPoint que sirve para otro día. Vamos a poner pintura y modelado. Esto es un blog que tengo yo de hace 15 años por ahí. Y son las obras de mis artistas, de mis alumnos. Entonces, ampliamos. Yo me pongo aquí chiquitito. En chiquitito y delante. Eso. Para que se me vea aquí un poquito. ¿Me ves, no? Y ahora la imagen esta, la grabando. ¿Tú conoces el programa OBS? OBS, el grabador. OBS es un programa para eso, para utilizar varios monitores. Sí, Cámara. OBS, sí, que puede grabar audio, puede grabar la pantalla, puede, sí. A mí me encanta porque es muy práctico. Bueno, pues entonces aquí vemos mi escuela de física, aquí en Sevilla, el espacio que tengo yo para mis alumnos, el local desde afuera, un poquito Isla Cartere, que es ¿Esa una. escuela está cerca de la calle de la avenida Miraflores? No, esto Vale. está en Avenida de San Lázaro, Macarena, yendo Sí, sí. de la Macarena para la S30. Sí. La avenida de Sí, San por el Lázaro. Cerezo o por ahí. Sí, por el Cerezo. Vale. Está por ahí, cerca de la S30, vamos. No Vale, está vale. muy al norte, sino justamente, bueno, pues casi terminando San Lázaro. ¿Tú vives en Sevilla? Vivo mitad y mitad entre Sevilla, muy cerca. Yo, Ah, vamos, guay. desde mi casa, desde mi ventana veo el tanatorio. Ah, pues mira, vives Y muy cerca del local. sí. Y lo que pasa es que la mayoría de los días estoy en
Hace un par de años nos compramos una casa en un pueblo, Sí. en la Sierra de Aracena, y casi todo el tiempo estoy allí. Como yo teletrabajo, pues casi todo el tiempo estoy allí. Vengo para acá si tengo que venir al médico, hacer alguna cosa aquí y eso, pero... Qué guay, Aracena. Mi novia trabaja en profesora, trabajadora social y va a Constantina mucho. Allí tira para allá porque. Pero la Aracena es más para Huelva, ¿no? ¿El Aracena qué? Aracena, que es la sierra más de Huelva, ¿no? La sierra de Sí, Sevilla. Sierra de Huelva. Sí. Vamos, yo estoy en... El pueblo se llama Cala, que está ya casi en Badajoz. Qué guay. Está, sí, está más cerca de Monasterio que de Aracena. Pues está guay aislarse, tú sabes. A mí me Sí, gusta sí. mucho porque yo No, me no, a puedo mí... pasar. Yo... La calidad de vida es... Muchísimo mejor. Claro. Muchísimo mejor. Y por eso casi siempre, casi todo el tiempo estoy allí. Vengo aquí un par de veces a la semana a Sevilla, pero casi todo el rato estoy allí. Bueno, pues tú sabes, el tema de la enseñanza física también muy bueno porque comparte con otros compañeros, el monitor siempre te ayuda sobre la marcha a ver la pintura que cae, que chorrea, que dale aquí, dale allí. En el momento siempre se aprende mucho, Sí, ¿sabes? sí, sí. Mira, entonces tú estás aquí en por ejemplo, pintura y modelado, vas a archivo de imágenes. Puedes darle, todo esto son carpetas de museos del mundo. No he visitado muchísimos, pero bueno, estas son las carpetas que ahora he subido para que la gente que tiene que está en mis clases, bueno, pues tenga información que pueda inspirar, ¿vale? Entonces, mira, por ejemplo, a ver, carpeta 1. Carpeta 1. No se ve aquí. ¿Qué vemos? Pues vemos lo típico. Realismo de un limón, tal. Paisajes de Cádiz, evidentemente, porque yo soy de Cádiz. Y muchos alumnos eran de Cádiz. Mira, las meninas. Esto no requiere mucho dibujo. Y es fácil, puedes cambiar con colores. Mira, este soy yo en el año 2003, dando clase en los centros culturales a la gente mayor. Tenía pelo. Y mira, entonces, pues, paisajes, fotos que tú haces, por ejemplo, en un día maravilloso de nubarrón en la playa, pues Sí. es muy interesante. Son temas que no tienen mucho dibujo difícil. Te puede interesar cosas así, donde tú empieces a ver resultados. ¿Vale? Lo importante es que tú veas resultados. Hitos, ¿eh? Cuadros hechos que te gusten y que tú vayas avanzando. Cada vez más difícil si quieres. Pero eso te lo va marcando tú tus propios límites. Tú dices, mira, aquí esto no lo he hecho yo, pues lo voy a hacer, me voy a montar en el carro, voy a intentar hacer una cosa más difícil. ¿Vale? Entonces, fotos de paisajes, siempre el paisaje te libera de esa obsesión realista. Hay paisaje urbano que es más difícil, más complicado trabajar, o paisajes de atardeceres son complicados porque requieren unas degradaciones. Entonces, sí te aconsejo, esto es un trabajo de un amigo mío, un griego, que lo hacía con arena. También es un tipo de arte interesante, donde tú te inspires en el arte cubista, el arte africano. Puedes hacer módulos cuadrados y en cada cuadrado vas haciendo investigaciones de color, de líneas que se van uniendo con un cuadrado con otro, ¿eh? Esto mi amigo pues se inspiró en Picasso, por ejemplo. Mi amigo es peluquero, es un griego con mucho. No es. Se dedica a la pintura, pero en este caso mezcló arena y en la base le puso arena y después lo coloreó. ¿Vale? Tú puedes coger arena de obra que no tiene sal. Si coges arena de la playa y lo pegas con pegamento, tienes que quitarle la sal a la arena. Si no, la sal se come la pintura con el tiempo, se caraquela la pintura. Entonces, si vas por la calle y ves una obra de un albañil, pues le puedes coger un poquito, un saquito, y ya tienes tu arena para hacer esto. ¿Vale? O también la venden en droguerías, así venden marmolina.
Mira que es un arte libre, ¿vale? Te puedes hacer investigaciones, dejarte llevar por la libertad. O puedes aprovechar, mira, esto por ejemplo es de un artista de Cádiz que utiliza imágenes de Tintín, le pone un horizonte, ¿vale? También puedes utilizar el calco. Con el calco se aprende mucho a dibujar. Tú coges un calco, ¿cómo lo calcas? Pues lo calcas en el monitor, por ejemplo. Te pones en el monitor un papel transparente y lo calca con un lápiz a oscura. Se calca bien, incluso con un folio todo a oscura puedes calcar en el monitor de tu ordenador. Interesante. Estos son. Vamos a volver al menú. Arte, fíjate, con materiales, con tierra. Interesante también. Este tipo de arte también muy sencillo. Es una especie de cubismo. De una alumna mía. Es un arte interesante que tú trabajas el color. Vale, ¿Eso con qué ¿qué? está pintado, mano? ¿Ese de antes? Esto está pintado con óleo. Vale. Vale, entonces, si tú quieres conseguir efectos como este, ¿qué es la diferencia entre acrílico y acuarela? Lo que une al acrílico y la acuarela es el agua. Pintura. Con un pegamento que tiene, el acrílico tiene un pegamento más pegajoso y la acuarela tiene un pegamento más, Acoso, más ¿no? acuoso, más sutil, se pega en el papel. Pero el pegamento del acrílico es más pastoso y se pega sobre soporte rígido, lienzo, madera, y entonces puede crear pasta, pero puedes también crear efecto transparente como la acuarela. ¿Vale? Eso es lo que tiene la posibilidad del acrílico. También doy modelado. Fíjate aquí. Uy, esta foto no se ve muy bien. Cuadros de copias de artistas. Muy interesante que copies artistas. Copies una foto. Esto es de un alumno mío que hizo una escena a su hija. Y fíjate el realismo que tiene. Hay muchas cuestiones que se pueden retocar, pero. El ambiente está muy bien conseguido. Hay otro tipo de arte, el arte africano, así tipo expresionismo alemán, de los 70 o de 1930, 1940, antes de guerra, de las guerras, entre guerras. Es un arte que, bueno, que es fácil de pintar. Entonces, copia algo, una obra de arte ya hecha. O inspírate, o cojo una foto. Yo le llamo punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida que vas a coger? ¿Es una idea? ¿Es una foto? ¿O es un Yo la cuadro? verdad es que yo allí en el pueblo donde vivo, como ando mucho por el campo, hay muchos paisajes que fotografío y digo, esto me encantaría pintarlo. Cógelo. Edítalo un poquito en el ordenador, súbele un poquito el contraste, que la foto tenga una calidad de color que se vea, no tan blanco ni los oscuros muy negros ni los blancos muy blancos, porque si no después en el cuadro los blancos tan blancos se ve una foto muy velada. Hay que ser una cosa así que tenga unos medios tonos bien conseguidos, pero que tampoco salga muy gris, ¿eh? Esto, bueno, pues que tú ves que hay muchos estilos que se pueden hacer y son interesantes. Y tú puedes trabajar las degradaciones. ¿Cómo se hace una degradación en acrílico? Bueno, pues tú vas cogiendo con un color naranja, ocre, vas pasas al verde, al naranja, tal, ¿entiendes? Vas consiguiendo efectos muy guay. El arte de Modigliani. ¿Ok? Entonces, fíjate. En este simple archivo, pues, todos los trabajos que han hecho mis alumnos de modelado, de todas las edades, estos son gente de 70, de 40, de 50 años, de 30. Después está una artista americana o inglesa que me gustó mucho porque el dibujo no está tan respetado y es una continuación a la pintura de Van Gogh, de Matisse, ¿eh? Esta foto está muy mal. Son fotos de un libro. Entonces algunas están un poquito borrosas, pero que tú ves que hay respeto por el dibujo en muchas ocasiones,
En otras son más libres, pero fíjate cómo interpreta el paisaje, qué bonito. Sí. Y no requiere que tenga un realismo total, sino que simplemente con esta pintura te da, sube la autoestima a tope. Del tirón consigues ya decir, coño, yo ya me creo pintor. Es que mira, hay tres fases en este camino. Está la fase del pintor, está la fase del artista y está la fase del creador. Cuando tú vas a los museos, tú ves las fases de los pintores que han sido pintores, artistas y creadores. ¿Creadores qué es? Creador de mundos, de formas de pensar, de crear un estilo. Tú creas un estilo, pero en base a tu forma de pensar, de forma de emanar, ¿vale? Después está el artista. Voy para atrás. Primero el pintor, ¿vale? El artista. ¿Quién es el artista? El artista es el mago. El mago, el que con una serie de trucos, como el jugador de carta, tal, 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 te va haciendo una serie ¿cómo se dice? Magias. Te va haciendo una obra de arte a base de truquitos. Tú sabes de color, sabes de dibujo, sabes de composición, sabes de simbolismo y creas una imagen. Pero eso no es crear. Tú puedes hacer una obra muy bien, como hacía Borrós, pero te queda en. Pintas bien, se ve bien tu cuadro, pero no creas mundo, no creas una psicología. ¿Qué creó Bob Ross? Creó. ¿Qué hizo de su arte? Creó un mundo del mal gusto. ¿Ok? Entonces, vamos para atrás. Ahora pintor. Uno es el fontanero, otro pintor, otro dibujante, otro escultor, otro grabador, otro músico. Son oficios. Del oficio tú tienes que hacer tu arte. Y con tu arte y tu magia, crear mundos. Crear mundos sería como una magia de la vida misma. ¿Eh? Entonces son las fases que tiene una persona en su vida, que va en todos los campos. ¿Ok? Entonces, en el mundo de la pintura, primero aprende a pintar, pon pintura sobre una pared, sobre un soporte, después aprenderás o utilizarás truquitos y después crearás tu mundo. Crearás un mundo, un estilo propio. ¿Ok? Pues ya está. Este es la primera que. El dibujo de los desnudos también es muy bonito, porque te utiliza unos colores, unas formas muy fáciles de copiar. Esto lo puede copiar cualquiera. ¿Eh? La cara, pues bueno, más difícil, te puede salir más desproporcionado una mano, un escorzo. Un escorzo es perspectiva del cuerpo humano. ¿Eh? Pero básicamente es eso, ¿no? Que tú puedas coger imágenes que no sean difíciles de copiar y que te gusten y sean bonitas, resultonas. ¿Eh? Ni cuadros muy pequeños, ni cuadros muy grandes. No coja un cuadro de un folio. Si va a hacer un cuadrito, no haga una miniatura. Te aconsejo que haga un formato A3. Vale. ¿Vale? Que ronde ese tamaño. ¿Por qué? Porque tienes una superficie donde los detalles puedes trabajarlo a gusto. No un cuadro de un A4, una carita, un palito. Siempre va a estar ahí con el tiento y te va a volver loco. Mejor que tengas un poquito de facilidad en cuanto a detalle. Esto, por ejemplo, lo hizo una señora de 70 años y aquí no hay perspectiva del color. Perspectiva del color es que el color te va definiendo lejanía. Este verde es igual que este verde. Este de aquí te acerca, sí. Entonces eso no te crea efecto de profundidad, se te viene para adelante. El negro y el verde es igual que el negro y el verde aquí, no. El negro es más negro cerca y el verde es más verde cerca. En la lejanía siempre hay millones entre lo que vemos de la montaña y nosotros, el observador, hay millones de pompas de agua, de humedad, que hace de filtro. Y esa es la perspectiva de la atmósfera. La lejanía siempre se difumina, por ejemplo, aquí. Esto fue una instalación que hicimos en el Parque Genové de Cádiz, un camino de pintura. Lo que pasa es que había un poco de viento y empezó a moverse todo, ¿no? Pero fíjate en la lejanía del parque,
cómo estos verdes y estos claros no se ven tan marcados como en los primeros planos, Claro. porque hay una perspectiva de la atmósfera, influye la atmósfera. Interesa, mira qué interesantes cuadros de personas durmiendo. Estos son cosas para mí, para mi estilo, porque me gusta mucho pintar cuerpo humano y en estas posiciones también es muy trágico, ¿no? Este tipo de pintura el acrílico también puedes trabajar en papel, tipo acuarela, ¿eh? Lo diluyes mucho, puedes pegar cosas, arte con collage, puedes hacer justificar una menina y pegarle trocitos de arroz, telitas, botones, cositas, para que y trabajas con el relieve. ¿Qué más? Estoy muchas cosas de modelado aquí. Bueno, la paleta, evidentemente una paleta, tú tienes que tener de colores claros a oscuros. Tú no puedes poner blanco al lado de un negro, porque en las mezclas siempre se van, se unen los colores de alrededor. Entonces siempre vas de amarillo, de colores cálidos a fríos, de claros a oscuros. Vale. Este esquema es muy interesante. Antes se hacían los colores, el polvo. Esto es la casa de Sí. Rembrandt en Ámsterdam, que fuimos allí a verla. Otro tipo de arte interesante, tipo basarte en arte tipo mosaico, ¿eh? O mosaico teselas, trocitos, eso, como una vidriera. Arte vidriera. Está el arte ventana, ¿eh? Una ventana, un mundo. Por ejemplo, tú tienes enfrente de tu casa una ventana, ¿no? Pues está el arte ventana y el arte vidriera, el arte plano. La imagen puede ser una ventana, un mundo interior en profundidad, o el cuadro puede ser un soporte plano que describa una imagen plana de un mundo plano, bidimensional. ¿Eh? Está el mundo tridimensional de tres dimensiones. Tres dimensiones, crea la profundidad, el efecto de realismo, y está el arte plano, que es interesante también. Entonces tú eliges qué es lo que te interesa. Fíjate, el arte plano, esto no se ve mucho, no puedo ampliarla, pero esto es en el año 60, pues una escultura tipo influencia del cubismo para una iglesia y todo plano, ¿eh? Después, pues, fíjate, en arte en Madrid, en Arco, hace unos años, 2003, por ahí, hace ya bastante. Fíjate que aquí utiliza el arte vidriera con los conceptos de profundidad del arte ventana, pues te mezcla esos dos mundos muy inteligentemente. Entonces, bueno, pues Matisse es un pintor que influyó mucho a Picasso en su juventud. Era más mayor que él, 10, 15 años más que él. Entonces fue el que le provocó a Picasso a romper moldes. Picasso no es que fuese tan genio, simplemente era una persona que copiaba mucho, que se dejaba influenciar. Y eso, fíjate, hasta Picasso, que pensamos, oh, un genio, ¿no? Todos hemos pasado por caminos ya trazados. Y después tú en el camino vas creando tu propio estilo. Este es un cuadro mío, ¿eh? De Cádiz, del siglo XVIII, ese que te dije yo, tipo Goya. Te puedo enseñar un poco, bueno, pues aquí apúntate pinturemodelado.com, ¿eh? Vale. Y vas a archivo de imágenes. Después tienes contenidos y eso, que hay muchos. Todos los títulos, los artículos del blog. Lo tengo un poquito parado porque es tanta información que ya con esto, ya el que entre ya le sirve. Yo voy haciendo blogs y páginas web y las paralizo porque para mí es como un libro. Y voy haciendo otras URL, otras páginas web y eso. Mira, por ejemplo, tengo Caminos del Arte, que es el local mío de Sevilla. Poco lento esto. Ah, que está abierto el WordPress. ¿Tú trabajas a nivel WordPress? No, bueno, he hecho algún...
un trabajo, pero no es mi. Mira, galería, galería temática, galería temática. Esto es para esta web lo que me interesa que vean la gente de mi trayectoria. Tengo arte clásico de acuarelas de Cádiz. Le llamo el laberinto de Cádiz porque Cádiz es un laberinto. Entonces puede haber cosas muy realistas. Después hay escenas también de Chipiona, que también estuve viviendo una temporada. Entonces, bueno, pues un lugar, una ciudad, ¿cómo puedes tú trabajarla? ¿Cómo puedes hacer efectos así tan interesantes? Esto es transparencia en acuarela, pero también lo puedes conseguir en óleo. Ya te digo, carnaval. Carnaval es una justificación para hacer una pintura libre. Algunas más realistas y otras más rota la imagen. Por ejemplo, realismo aquí, pues mira, el cartel este que presenté para un año. Pues cómo se construye una cara con surrealismo. Pero después están a las 4 de la mañana cuando ya te ha tomado tres copitas, pues lo ve todo de colores. ¿Entiendes qué guay? Y esa es la idea, ¿no? Que tú puedas después decir, no, es que la carnaval tiene dos fases. Tiene la mañana que está más fresco uno y después está la noche que es más loca, ¿no? Entonces creas algo coherente, un discurso coherente, una historia. Después puedes hacer cosas así, venderlas por tus propias imágenes, puedes también llevarla a otros terrenos. Camisetas, venderla. Después, tema medio abstracto, tú puedas jugar también con la abstracción, pues te puede pasar en una imagen y la dejes difuminada así. Utilices materiales diferentes, por ejemplo, la abstracción, las cascadas, ¿no? Tú coges una cascada, tú coges un barranco, un desfiladero de los ríos y puedes crear, pues pegando papel y acrílico, puedes crear rocas y la cascada que vaya cayendo, le pones yeso, mezclas yeso o arena, o pasta de óleo, o mucha pasta de acrílico también. El acrílico lo puedes mezclar con marmolina. Mucho cuidado que no metértelo en la nariz porque es muy tóxico. Pero puedes combinar el acrílico porque es pastoso y seca pronto. Y puedes conseguir efectos muy interesantes. Las telas. Tú puedes coger un trapo, puedes coger un cartón, una sábana vieja. Papel lo puedes pegar sobre una madera. Hay mucho soporte. Y puedes crear muchos efectos. Puedes coger una línea, decir, venga, voy a hacer cascadas, pero con tonos tierra, tonos fríos, tonos cálidos, tonos más claros. Va haciendo variantes de un mismo tema. Eso es muy interesante también. Que puedas hacer la investigación basándote en un tema y rodeando el centro de interés. Sería como una especie de meditación. Cuando dicen, tú mira una vela, concéntrate en la vela, haciendo yoga, ¿no? Concéntrate en la vela y descubre en la vela qué es la vela y qué tiene. Entonces, más o menos, pues te vas inspirando todo lo relacionado a un tema específico. Después, el tema de la visión. Por ejemplo, este tema que lo desarrollé, la cuestión de visionario, de la cara así esférica, un personaje dentro de tu cabeza que observa lo esférico. Mira qué interesante. Un mundo cubista pero esférico. O un mundo expresionista, con mucha pasta y suelto. La visión, ¿no? Como con esa bruma. Esto es una foto a partir de un cristal empañado de un autobús. Y parece una pintura. Y esto es la pintura La de pintura de esa esa foto. foto. Claro. Tú coges la foto y vas variando. Esto es una escena muy graciosa.
Entonces, bueno, esto es en Barcelona que hice yo una exposición hace un año por ahí. Y esto es en Jerez que hice la misma exposición con el mismo tema. Esférico y realista. Un ojo de pez, como los ojos de pez. Entonces tú vas variando el tema, rodeando un centro de interés y viendo todas las posibilidades que tiene, tanto a nivel de dibujo como a nivel de color, o incluso a nivel informático, pues coge la imagen y la duplica y la pone en B, y puedes crear también posibilidades con el arte digital. Sea, esto es más o menos lo que te puedo proponer así como introducción. Después está el realismo, pues si tú quieres aprender a realista, pues requiere siempre que te den una buena foto, con mucho detalle, porque si no te salen cosas muy borrosas, ¿vale? Una foto bien detallada, puedas tú definir, ¿vale? Entonces, siguiente paso. Ya tú, más o menos, te he dado la herramienta y dices, tú cojo, bueno, pues cojo este artista y sigo esta línea y ya pues, voy sacando conclusiones y todo. Ahora te digo yo, si tú quieres aumentar tu... A ver si me deja... Es que tengo abierto el WordPress. La página está conectada con mi escritorio personal oculto. Entonces, yo por ejemplo te aconsejo en mi plataforma online, a ver dónde está, recursos gratis. Tú vas a tienda, recursos gratis, y tienes un libro que habla de la introducción al mercado del arte. Un curso que se llama Ventana de Durero, que era, es la Ventana de Durero, pues Durero, un pintor del Renacimiento italiano. ¿Italiano o holandés? Durero, era italiano, ¿no? Creo que no, era de Ámsterdam, ¿no? Por ahí, de los Países No Bajos, sé. ¿no? Lección, mirada del pintor. Si tú quieres una lección rápida de cómo es, se mira, la mirada del pintor, pues aquí tengo una lección y además está abierta. Tú le das clic y abre, no tiene que escribirte ni nada, ¿lo ves? Tú entras en la plataforma dentro del curso, tiene la mirada del pintor, 1 hora y 50, y hablo de las diferentes posibilidades que tiene un pintor de mirar una obra o un mundo. El cuadro ventana, el cuadro medio abstracto, medio realista y el cuadro abstracto. Después está la parte simbólica, la inspiración. Aquí, bueno, una clase, una masterclass que yo dejo abierta, gratis. Y después está recursos gratis, 10 dibujos para colorear, que estos son láminas para que la gente coloree del laberinto de Cádiz. Y el curso Ventana de Durero sí requiere poner tu nombre y tu email y te hace inmediatamente un perfil en la plataforma. Por ejemplo, añade carrito. Tú haces así, te pasa y entonces te pide tu nombre y tu email. Y ya está. Y te manda un mensaje a tu correo y ya puedes acceder al curso. Y bueno, pues tiene varios vídeos. Y esto lo quitamos. Tiene varios vídeos y te puede interesar. Por ejemplo, esto es un curso. Usa tu mirada y tu memoria visual con el dibujo. Aquí enseño yo a dibujar, ¿eh? Y doy muchos parámetros de lo que es el dibujo realista y todas las posibilidades. Después hablo de los mitos del individuo visionario. Muchas cuestiones que hay que considerar cuando dibujas realista. Y bueno, son cursos que yo tengo, tienen un coste ni muy caro ni muy barato, pero bueno, yo lo pongo aquí y hay gente que se han apuntado y uno va cogiendo ideas. ¿Vale? Entonces, esta es cursosislacartere.com. Ya, si quieres, cuando yo descargue este vídeo, lo tendrás grabado en la clase de hoy y ya está. Vale, pero esto es, yo estoy en la aplicación, esa, perdón, en el portal este, Sí. islacartare.com, Sí. y yo veo, Ah, sí, veo, ves, Isla Cartere. Tengo tres exacto, páginas web. Está la agencia de arte, la escuela sí. de arte, que es Cursos Isla Cartere.
¿Vale? Ah, vale. Tú has Curso entrado y en la la... cartaré todos juntos. Sí, cursos.islacartare.com. Ah, vale. ¿Vale? Yo no sé cómo se comparte aquí un texto. Solicitar, quitar, llamar, yo no sé. Bueno, da igual. Tú ya lo ves. Cursos.islacartare. Cartare significa habitado, ciudad habitada. En la época griega, En griego, ¿no? Ajá. en Chipiona se creó una isla que era de Rota a Chipiona, a Lebrija y a Jerez. Subió el nivel del agua, llegó el agua hasta Doñana, lo cubrió, llegó hasta Sevilla, ¿vale? Y ahí se formó una isla. Se llama Cártare. Isla de habitada. Es cuando tú habitas tu vida. Es como la inspiración. Cuando te viene la inspiración, pues de vez en cuando sube las aguas, cuando baja las aguas, ¿sabes? De vez en cuando tienes inspiración, ¿no? Pues por eso le he llamado así, es un poco mitológico. Y nada, pues tienes. Te he enseñado tres páginas web. Bueno, y Caminos del Arte es más del local, de una asociación cultural que tengo, que he formado, pues el local Caminos del Arte. Después está la agencia de arte, Isla Cartere, y después está la escuela de arte de online, que es esta. Y bueno, pues son muchos recursos que yo ofrezco, que van acompañados a mi forma de ver el arte, la vida. Y bueno, si te voy hablando de cuestiones, pues ahí tienes mucha información que te puede servir, que te puede contrastar. Y después están los blogs que yo tengo de antes de haber creado esas páginas web, que es toda información que yo voy añadiendo de mis alumnos. Pintura en modelado, tengo también mi propio escritorio pictórico que se llama Espiral de la Creatividad. Eso es mi propia obra de hace 10 años. Y nada, un poco eso. Entonces, ya vamos a cerrar la clase. Vale. Cierro la grabación.